fijo el agua potable, porque la verdad no llega bastante agua, no hay bastante agua para Cancabal. Cancabal es un desastre con el agua, se abre de 8 a 11, de 8 a 11 no llega más agua. Y pues para comentarles que acá en Quilí, pues en las mañanas no hay el servicio de agua, sí hay, pero es muy poca. Ya empieza a aumentar como al mediodía, ya es como las 2 de la una y se va como las 2 y media aproximadamente. Y hay muchas casas que no llega el suministro de agua potable. Vivo aquí en la colonia Felipe Carrillo Puerto y nuestro problema es el agua. Apenas si tiene poca presión y no sube a los depósitos. No tenemos agua para nuestros animales, para regar las plantas que nos están muriendo. Y tenemos que subirlo a cubitazos hacia los depósitos, acarrear agua para nuestro servicio de baño. Y si es un problema pues principal, el agua para nosotros es primordial. ¿Y por qué lo pago si no llega? No hay el agua. Pero bueno. A veces no tiene que pagar. No vamos a saber si hay donde sí hay, donde no hay, me chateo, porque no lo pasan a checar. Esta semana, toda semana no vino el agua. Hasta de mi hija, ahí en la puerta, también me dice, vino agua, mami. No vino, le digo, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Esta nueva mi llave ahorita. Con ese proceso tengo que llenar ese tambor y si no lleno ese tambor me quedo sin agua todo el resto del día. Y exijo que se haga algo para la comunidad de Cancabal, que no se ha hecho nada. Exijo a las autoridades que nos den una solución, porque merecemos un servicio de calidad. Estamos al corriente en nuestros pagos de agua potable y pienso que debemos tener una solución. Pues no es justo. ¿Y qué debo de hacer para que yo lo tenga? Yo todo el tiempo así estoy. Ahorita ya tiene días que está sin agua. De veras, no es mentira. Sí. No, estás abierto. No sale. Nada. Soy motuleña y estoy de la colonia Centro. Y son las 12 del día y no hay agua. Solo de vez en cuando sale, se llena esto. Cóllate aquí ya para rebosar seco dos cubetas, es lo que alcanzo. Cuando regresemos que no hay. Es mi esperanza nomás. Es como que estemos en el desierto, ¿verdad? Mira, ya lo viste, mira, así viene. No viene recio. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa especial de ¡Qué huevo, los motuleños! Con mi amigo don Jorge Cabuich. Jorge, gracias. Y le hacemos este evento especial, Jorge, porque el día de ayer realmente no transmitimos como estábamos acostumbrados todos los lunes, porque queríamos ver, Jorge, qué pasaba en este foro democrático, en el cual pues, estaban prácticamente todos los candidatos, con la excepción del PRD, que decimos, pues no existe. La del PRD, como siempre, Jorge, puro rollo, puro choro, pero nada acción. Por eso está muerto su partido del PRD. Y qué bueno que ese tipo de personas ya desaparezcan realmente de Motul. Pero cuando vemos este foro democrático, Jorge, y quisimos empezar con este video, Jorge, que nos hicieron el favor. Gracias por por habernos enviado este video, este material, se los agradecemos mucho, de verdad. Y queríamos empezar, Jorge, porque en este video se expuso la realidad de lo que es Motul. La realidad de un alcalde candidato mentiroso que tiene abandonado completamente por casi 3 años a las comisarías de Motul, sin los servicios básicos, Jorge. Y, Jorge, se quiere volver, realmente quiere volver a ser, reelegirse, ser alcalde, Jorge. Pues, buenas tardes, amigos, seguidores. Doctor, pues lamentablemente vemos que muchos motuleños están yendo por ese camino, ¿no? Están tratando de cambiar las cosas y otros están tratando de conservar lo que tienen. Hoy en la mañana me topé con personas de Uquí, de la comisaría de Uquí,
donde me comenzaron a decir sus inquietudes, ¿no? Me dijeron de que todos los días llega personal del ayuntamiento en horarios de trabajo, anunciando, buceando en la campaña de Roger Aguilar. Y ellos dicen, ¿por qué ellos lo hacen? Tienen que desquitar su sueldo. Lo otro es, les da pena salir, pasear en su comisaría cuando ven unas calles mal hechas. Tiempo atrás se publicó las calles que de Uquí que unen con Motul y salió el alcalde diciendo y un medio que le gusta el dinero, ¿no? Diciendo de que esa nota era falsa, de que esa vía que comunica a Uquí con Motul era el responsable de la reparación, era el INCAI. Pero ahora los propios ciudadanos nos dicen de Uquí de que al principio de su campaña de Roger Aguilar, este 2021, mandó a personal del ayuntamiento a reparar esas calles, diciéndole a los pobladores de Uquí que si llegan a votar nuevamente por él, va a pavimentar todas las calles. Vemos cómo está utilizando los recursos públicos, camionetas que el gobierno del estado le dio a Motul para la seguridad. Vemos, doctor, que están siendo utilizados para visitar gente, para hacer campaña. Vemos el Palacio Municipal lleno de artículos que dicen que es del programa Peso a Peso, pero recordemos que todos los programas hace meses fueron cerrados. Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal tienen veda todos los programas para no caer en la coacción al voto. Pero vemos que en Motul, todo el Palacio Municipal está lleno. Ciclos, mallas, lo que viene siendo bomba de fumigar, etc. Y sí, es lamentable que los motuleños sigan siendo engañados por esa gente. Vemos que no hay gente ajena al municipio, no hay trabajo, no hay empleado del municipio que no esté haciendo campaña para beneficios de Roger Aguilar. Toda la estructura del PRI, toda la estructura de Roger Aguilar, tiene un sueldo en el municipio. Ese sueldo del municipio está siendo utilizado para hacer campaña en sus horarios laborales. Tanto los vemos como el alcalde, los vemos como el secretario, los vemos como los directores, los vemos como los regidores. Definitivamente, doctor, aquí en Motul se está incumpliendo la ley electoral y vemos que las instituciones electorales tienen el ojo parchado. Fíjate, Jorge, por eso para mí, y como les platicábamos para nosotros, en qué huevos los motuleños. Ayer vimos realmente ese foro, lo estuvimos analizando, y creo que vamos a empezar, si nos permite incluso la audiencia, tres temas que creo que son importantes, Jorge, que les duele mucho a la ciudadanía. El primero, la falta de servicios, que es el agua potable. Tú ya lo dijiste ahorita, lo que sea el abandono completamente de las carreteras, de todo lo malo, pésimo, que no se puede guardar. Otro tema que es importante, Jorge, es el de la seguridad, muy importante. Y el tercero que también le duele mucho a Motul es la salud. Por eso me gustaría que nuestro productor nos ponga, Fer, nos ponga de verdad y analicemos qué dijo este flamante alcalde que se quiere elegir sobre el agua potable, Jorge. Es una verdadera vergüenza lo que dice este canijo, dice una palabra. De verdad, no tiene vergüenza, Jorge. Por favor, Fernando, ¿lo puedes poner? Pues para empezar, es terminar de dejar en números negros la administración del agua potable.
por más de 3 administraciones no se pagó a Conagua. En Conagua había una deuda superior a los 4 o 5 millones de pesos, casi 5 millones de pesos, el cual ya tengo entendido que está en números negros actualmente, para poder acceder a programas federales conjuntamente con Conagua. Con el dinero de los motuleños no podemos acceder a hacer un cárcamo. Primero tenemos que terminar de finiquitar esa deuda y, como bien dijeron, tiene que ser en el oriente de la ciudad, pero siempre dando al sur, porque como ustedes saben, el agua corre de sur a norte y la contaminación del manto freático va de sur a norte. Entonces lo que tenemos que hacer es sectorizar también la ciudad, poner 4 cárcamos en la ciudad, pero eso no lo podríamos hacer si no fuese con la ayuda del gobierno federal, de Conagua y con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, puesto que es un proyecto mucho, muy millonario, y Motul no tiene tanto dinero para eso. Motul tiene... Jorge, de verdad, 3 años en el cual, o sea, que solamente esos 3 años, Jorge, de administración se va a pasar para pagar una deuda. O sea, a ver, señores, de Motul, de comisarías de Motul, si votan por mí, bueno, chance. Bueno, él lo dijo, Jorge. Él lo dijo en un momento que va a solventar los problemas de agua potable que pasan en las comisarías, y tampoco va a solventar, Jorge, los problemas de agua potable que pasan en las colonias donde el fluido es escaso, Jorge. Simplemente Roger Aguilar dice, señores, pues simplemente, pues teníamos deudas, hijas, entiéndanlo. Total, no hubo dinero. Los clandestinos que yo me dieron para que sirva para pandemia, pues son para mí. No sean gachos. Deme 3 años, pero tampoco voy a hacer nada, porque si bajan los recursos, los voy a poder apoyar. Pero si no bajan los recursos, pues no es culpa mía. Es del gobierno del estado. Es de la Conagua. De verdad, Jorge, qué cinismo, cinismo de este cuate, en serio. Así es, doctor. Vemos qué tan grandes son los juegos de palabras en este foro democrático, a donde simple y sencillamente se dedicó a atacar a sus adversarios. Es una persona responsable. También recordemos de que fue al único y primero que le llamaron la atención por el moderador al no cumplir correctamente con los reglamentos del foro. Jorge, qué bueno, tiene razón. Empieza el foro, dice la moderadora, señores, las reglas son esas, no se quiten el cubrebocas, y empieza él, y de verdad es tan cínico, tan mamilas, tan protagonista, Jorge, que lo primero que hace es quitarse el cubrebocas. De verdad, Jorge, este es el alcalde que quiere elegirse y que los motuleños se merecen, Jorge, de verdad. Efectivamente, y también, doctor, en el momento ahí desacató las instrucciones que mandó la Cámara de Comercio, diciendo de que solamente podía ir acompañado de una sola persona. Él se aprovechó de que su dirección de comunicación tiene personal y se llevó a 3 personas cuando solamente debían ingresar. Vemos de que ahí comienza el desacato. Desde el tronco del árbol comienza lo podrido. Vemos de que Motul está sin ley. Y también aquí me acaba de llegar un mensaje, doctor, de que la noche de ayer, mientras el alcalde presumía, vamos a adelantarnos a un tema, ¿no? Mientras el alcalde presumía de que tiene a uno de sus 10 mejores policías de Luis Felipe Saidel como director de la policía de Motul, anoche se estaba llevando entre las 11 y 11:30 de la noche asaltos en una calle aledaña al fraccionamiento Vivas. ¿Cómo va a ser posible que mientras el alcalde habla en un foro de que Motul está 100% seguro con cámaras
que vigilan todo el día y toda la noche, ocurran todo esto que hemos visto. Vemos bueno, Jorge, fue... Jorge, él lo dijo, y ojalá, a ver, que producción, por favor, Fernando, ponnos ese video, ese audio, ese video del Foro Democrático, en el cual el alcalde dice que tiene lo mejor de lo mejor, tiene de verdad al Pedro Infante enamorando allá, a ver, y lo hemos dado a conocer, Jorge, cómo Pedro Infante está allá hincado, enamorado a todas las, ¿cómo se llama? Como abejorro yendo de flor en flor. A ver, producción, si nos puedes poner este video, que está excelente. Bueno, antes que nada, la policía pertenece, el director de la policía hoy en día pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública. Hay el convenio de colaboración con el secretario Luis Felipe Saidén Ojeda, el que ha dado muy buen resultado. La ciudad, todos los elementos van a seguir siendo capacitados en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Academia del Gobierno del Estado, puesto que aquí en Motul, hoy en día, el director de la policía es una persona que es licenciado y es de sus 10 mejores hombres del Secretario de Seguridad Pública. Es por eso que eso queda en manos del Gobierno del Estado, y le agradezco al gobernador y seguiremos trabajando de la mano, puesto que tenemos 16 cámaras de videovigilancia y todos los arcos de vigilancia en el municipio. Yo creo que ha dado buen resultado y seguirá dando buenos resultados. No hay que experimentar. Ahí está, Jorge. Lo dijo él. No lo dijiste tú. 10 de los mejores directores de la policía. Si este es el número 10, es mejor. Espérate, Jorge, ¿cómo está el estado entonces? Porque además los ciudadanos nos han dicho los robos a casa habitación, Jorge. Las chanchullos y malos servicios por parte y la prepotencia de la policía. Las casetas completamente en abandono, Jorge. Cuando un policía se acerca al ciudadano, el ciudadano se mete las manos en la bolsa y trata de guardar su cartera para que vean que no tiene nada. Jorge, de verdad, en serio, de verdad, es real lo que está pasando, Jorge. Que diga esto, Roger. Así es, doctor. Desafortunadamente, él lo dijo. Simple y sencillamente, es un engaño más para la ciudadanía. Hemos sido testigos de que cómo la gente ha levantado la voz, ha dicho, ha manifestado la falta de preparación que hay entre el cuerpo policiaco, policías durmiendo en hora de servicio, detenciones arbitrarias, la comisaría que Quiní, que comenzó y quiso incendiar un vehículo cuando presenció una detención arbitraria. Vemos los golpes que ha tenido la policía municipal. Y lo más curioso, doctor, en la primera semana de administración de Roger Aguilar en el 2018, recordemos de que se le escapó preso de las instalaciones de la policía municipal y fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública a 2 cuadras de la dirección de policía. Todo esto indica de que tenemos un buen director de policía en Motul, como lo dice el alcalde. El número 10, Han habido balazos en Motul. Recordemos también que al principio de su administración de Roger Aguilar hubieron balazos. La repartición de alcohol en todos los eventos que hace el alcalde municipal, sin embargo, aún así pretende engañar en un foro democrático que lo vieron millones de personas diciendo de que Motul es seguro. Pongamos esto simple y sencillamente en la balanza, motuleños, y piensen realmente si vale la pena dejar a este señor 3 años más. Si en 3 años no ha podido calmar los robos, los índices de violencia, no ha podido poner en cintura a la misma policía municipal, no tienen ni la menor educación vial. Nuevamente. Oye, Jorge, por eso, cuando escuchas en el foro, ese foro, y que sirvió para encuerar, de ver, encuerar completamente a Roger Alcocer, a Roger Aguilar, en el cual mentiroso, ahora sí,
mentiroso, mentiroso, Pinocho, queda endejo a su lado, de verdad, así lo digo, claro, Jorge, y ves en qué realidad virtual está viviendo Roger Aguilar. La realidad, de verdad, que los ciudadanos motuleños saben perfectamente que tienen a una policía corrupta, a una policía que es el testaferro, la policía que da impunidad a todos los actos vandálicos de este alcalde, o a una sociedad motuleña que está herida, una ciudad motuleña con miedo a la policía, con miedo a que el Zorro los vaya a fregar. Y te lo dice la gente, Jorge, es que el Zorro es vengativo. Señores, Motul tiene, mira, da coraje, Jorge, porque Motul tiene con qué, de verdad, con qué salir en desarrollo, con qué hacer muchas cosas a favor de los mismos motuleños, pero Motul tiene un gran lastre, lastre, una basura como político, que además solo faltó decir en ese foro democrático que él ama a las mujeres y que ya no va a ir a buscar a sus machos, porque él los va a mantener. Solo falta esto que diga a Roger, de verdad. ¿Cuándo ha pedido disculpas Roger por eso, Jorge? Nunca. Es su personalidad. Esto quieren de verdad los motuleños, Jorge. Más está canijo, ¿eh? Sí, doctor. Es el típico macho de que, aunque se equivoque, jamás va a pedir disculpas, ¿no? Vemos en cuántas ocasiones ha ofendido no solo a las mujeres, a los hombres, a las personas discapacitadas, a los... Oye, Jorge, fíjate que hay algo interesante, qué bueno que tocas el tema discapacitado. Cuando veo yo a una persona discapacitada, con todo el respeto que se merece, y lo obligas a que diga, oye, es que el Zorro es lo mejor, no es no tener, disculpen la palabra, señores motuleños, es no tener madre, utilizar a personas con discapacidad para aprovecharlos, Jorge, y decir que eres lo mejor de lo mejor. De verdad, no se vale, Jorge, es denigrante eso. Así es, doctor, pero vemos cómo es. No le puede decir si es inteligencia de la buena o inteligencia inversa, ¿no? Para no decir endejita. Perversa, mala. Así es, sí es, pero sí, sí, definitivamente vemos cómo es Motul, cómo se está convirtiendo en Motul gracias a la administración actual. Vemos de que ningún partido político ha podido poner un estate quieto. ¿Por qué digo estate quieto? Hacer las demandas correspondientes, plantarse y exigir ante las instancias legales que son el INE y el MIPAC, exigir que frenen toda esa pasión que viene, todo ese dinero que están malgastando del erario público brasileño, la utilización de máquinas, la utilización de vehículos, la utilización de personal del H Ayuntamiento para hacer campaña. Y no lo están haciendo fuera de su horario, sino que lo están haciendo dentro. Lo estamos viendo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Deben estar todos los servidores públicos del Palacio Municipal o en su área de trabajo. Personalmente me he puesto a verlo. Personalmente he estado checando. Ya estamos viendo cómo están, quiénes son. Personal de gobernación en su carrito. Personal del agua potable buceando. Personal, vehículos del agua potable sirviendo como carros de museo. Y así están todos. Personal de la dirección de salud haciendo censos a beneficio del alcalde. Todo eso se ha visto establecido, lo hemos checado, pero ningún partido político ha querido. Muchos dicen que es por miedo a Roger. Pero Jorge, ¿miedo a qué? De verdad, es que no puede ser de verdad de los ciudadanos. ¿Dónde está esa tal Areni? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está el de Morena?
el maestro que dice que vamos. ¿Dónde está la falla esa? ¿Dónde están ellos, Jorge? ¿Cómo es posible que puedan permitir que un individuo como esta, como este, haga y deshaga el motul como si fuera su patio y su casa, Jorge? Que diga, el que manda soy yo o te la voy a romper. O sea, Jorge, no es posible que te queden callado. Así no es posible que los motuleños, Jorge, sigan aguantando tantas y tantas arbitrariedades de este cuate, Jorge, de verdad, mentiroso. ¿Y por qué digo mentiroso, Jorge? Este tema, el tema de salud, ¿qué fue lo que dijo él? Es increíble, de verdad, en este mundo paralelo que él vive y comenta esto en este foro, que además sus chicles, ¿ves? Lo aplauden. El mejor, el Zorro. Zorito, estamos contigo. Zorito, eres el bueno. Zorito, ganaste. Señores, no han ganado nada, han perdido todos ustedes la dignidad. Es el momento que el pueblo motuleño se levante con dignidad, Jorge. Por favor, producción, pon, deberá hacer este video cuando habla de salud. En cuestión de salud, los motuleños hemos dado un paso decisivo y muy importante. Hoy en día propongo en los próximos primeros 3 meses del gobierno 21-24 establecer en la calle 33, donde estuvo antes la Comisión Federal de Electricidad, acondicionar el área para pasar todo el equipo que los motuleños hemos comprado. Acaba de hacer mención que el hospital prehospitalario fue un plan emergente en el cual se hizo en el Centro de Convenciones de Motul, el cual el ayuntamiento no ha pagado un solo peso de renta, ni un solo foco ha invertido en esa índole. Puesto que para ello los motuleños hemos invertido más de 1,800,000 pesos y somos el único municipio en el interior del estado que el ayuntamiento mantiene un hospital de esa categoría. Para ello propongo acondicionar con paneles solares y todas las cosas necesarias, el dicho inmueble, puesto que ya contamos con certeza jurídica en la calle 33 por 22. Jorge, por ser una prehospital, como le dice él, le da derecho a tener tremenda manta allá, inmensa, Jorge, esa manta inmensa. Por ser un prehospital, además que diga él, Jorge, claramente, cuánto ha costado, cuántos médicos tiene, cuántas enfermeras tiene, cuántos afanadores tiene, cuánta personal tiene para dar el servicio. Pero lo más vergonzoso, Jorge, 18 comisarías de Motul. De esas 18 comisarías de Motul, ¿alguna comisaría de Motul tiene una ambulancia o un vehículo de traslado? ¿Algunas 18 comisarías de Motul tiene un dispensario médico, Jorge, las 24 horas? ¿Alguna de esas comisarías de Motul, cuando se le enferma a un familiar, tiene el respaldo del alcalde desde hace 2 años, casi 3 años, un apoyo? Jorge, es una verdadera vergüenza decir que ya estamos listos, sí. ¿Pero qué hiciste por la ciudadanía? ¿Qué hiciste, Roger Aguilar? ¿Abandonaste completamente a los ciudadanos de la pandemia? O que nos digan, Jorge, que somos mentirosos, que nos digan que sea ambulancias, que nos digan cuántos médicos tienes, Jorge, el servicio Motul para todas las comisarías, Jorge. Porque yo hasta ahora no lo sé. Tú sí lo sabes, Jorge. Sí. Definitivamente, doctor, vemos de que mentira tras mentira. Fue un foro a donde hubieron propuestas viables, sí, pero fueron muy pocas. Definitivamente, cuando le tocó el turno al señor alcalde y candidato del PRI, soltó un rollo que no es creíble ni por los ciudadanos ni por él mismo, ¿no? Vemos de que él solamente fue atacar y a sonsacar a sus adversarios, candidatos. Vemos de que el prehospital, como él dice, yo juego con, estando en la línea de la justicia entre el bien y el mal. Y
la manta que él tiene colocado allá es solamente para llamar la atención de las autoridades y que diga, no me pueden hacer nada, o yo hago en Motul lo que se me plazca. Son palabras que ha dicho en muchas ocasiones el señor alcalde, y sí, también podemos dejar en claro de que hubieron dispensarios médicos abandonados. En Zacapuctimul vemos que están olvidados. Vemos que el único que hay funcionando es la que se encuentra en Zulucán 24-7 del gobierno del estado, porque el municipal por ahí cuenta las malas lenguas de que no cuenta con medicamentos al 100%. Hay quincenas, meses que no tiene del prehospital material de curación. El personal va y ahora va cuando se le pegue la gana porque se encuentra haciendo campaña. Simple y sencillamente, doctor, no hay nada en el sistema de salud que pueda decir que el alcalde municipal que ha hecho. Su prehospital que dice que no le ha costado ni un peso a los motuleños, vamos a decirle que lo compruebe. Sabemos que dijo, que le dijo a un candidato, señor candidato, usted ya está viejo, maquíllese. Y al responderle el otro candidato, no, señor alcalde, usted debe aprender a maquillar, pero a maquillar sus cuentas, porque cuando entre cualquiera de nosotros va a hacer la auditoría y usted puede ir a la cárcel. Son situaciones que vimos en el foro, se presenció en el foro y ahora lo estamos exponiendo. Desafortunadamente vamos a ver a partir de rato, doctor, cuentas falsas, mandando indirectas, diciendo, tratando de atacar a mi persona, al espacio, a usted, aquí a nivel municipal. Pero eso cada vez nos da más fuerza. Vemos de que hay 2, 3 seguidores del alcalde, 3 fanáticos del alcalde, que en las redes sociales están día y noche. Simple y sencillamente, hoy nos llegó la lista de 52 personas que solamente van a la quincena a cobrar en el municipio. Que iremos identificando, doctor, porque son esas personas que manejan las cuentas falsas del PRI en Motul, del Ayuntamiento en Motul. Ya tenemos la lista, ya sabemos quiénes son. Nomás los vamos a identificar con las cuentas falsas para que los expongamos aquí en este espacio y vean los motuleños dónde se va todo el dinero del erario público para que no haya mejoras del agua potable, para que no haya mejora en las calles, para que no haya mejora en el alumbrado público, para que no haya mejora en el deporte, en la salud. Todo eso, doctor, todos los aviadores que ahora están defendiendo a Roger Aguilar, que están haciendo campaña, su sueldo de ellos es lo que hace que Motul no crezca, es lo que hace que Motul esté en el abandono, es lo que hace que ni los mismos policías tengan uniforme, tengan zapatos. Eso, doctor, es lo que le cuesta a Motul. Le cuesta a Motul un aviador, una persona que solamente va a cobrar las quincenas y no hace nada del municipio. Todo eso se está reflejando en esta campaña. Tenemos ahorita 19 días, doctor, para que los motuleños piensen y reaccionen, si quieren tener, si quieren seguir manteniendo a más aviadores, a más personas que están sangrando al erario público, que están obstruyendo esos aviadores, están obstruyendo el crecimiento de Motul. Porque Motul se merece tener calles dignas, servicios de agua potable digno, alumbrado público digno, seguridad pública digna de un motuleño, para que el motuleño pueda salir a la puerta de su casa, para que el motuleño pueda ir tranquilamente al mercado, hacer sus compras y cuando regrese, sus cosas sigan intactas. Ahorita el motuleño teme salir al mercado porque pasan 10 minutos para que el ladrón pegue en su casa y te robe algo. Eso es la seguridad que hay en Motul. Más que seguridad, es inseguridad en las colonias, tanques de gas, que le cuesta mucho a las personas, son empleados, son albañiles, trabajan en maquiladoras, y todo eso, doctor,
refleja una pérdida muy grande en tiempos de pandemia. Es una cuchillada al motuleño. Esa es la seguridad que hay en Motul. Lamentablemente las comisarías no se quedan atrás. Los enfermos que hay todos los días de las comisarías no tienen con qué traerlo a un médico, al famoso prehospital que solamente les da paracetamol, porque no hay nada más. Lo dicen los mismos motuleños. Definitivamente, doctor, esto es Motul, esta es la administración de Roger Aguilar. Y sí, vemos de que Motul está en el abandono, no está en crecimiento. Y también recuerdo que dijo en el Foro Democrático que los que quieran ir a comprar a México o en China, que se vayan a China. Que se vayan a China. Jorge, pero además él presta sus vehículos, es buena onda, contra. Así es. Él expresa los vehículos. Sí. Ahí es algo, vamos a decirle, es una payasada decir a un motuleño que gana un sueldo mínimo, que le diga vete a México, vete a China a comprar. Es algo, es un insulto para el motuleño. No está preocupado por la venta local, por la producción local que hay en Motul, sino que él lo que quiere hacer es traer comercios que deterioren a los comerciantes de Motul. Tiene un gran roce, atacó muy fuerte a la Cámara de Comercio, y se dan cuenta, está en el video, les ofreció muchas cosas, y ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo en el 2018, cuando era candidato y no era alcalde? Ahora que ve que la Cámara de Comercio se está estableciendo en la ciudad, y puede ser una piedra más en el zapato, como lo somos. No, oye, pero dice la Cámara de Comercio, oye, vénganse aquí, papitos, vengan conmigo, yo los apapacho. Ah, ¿quieren? No tienen lana, están jodidos. Miren, aquí, aquí yo les doy el espacio, en mi palacio, vean, vengan al Palacio del Rey número 9. Aquí está, señores, no se sientan abandonados, yo necesito aquí que estén ustedes. De verdad, Jorge, ¿qué le pasa a tu alcalde, en serio? Así es, doctor. Desafortunadamente, es el alcalde que los motuleños escogieron. Es la rata más grande que ha escogido Motul. Déjeme decirle, disculpando a los seres vivos, ¿no? Si criticó Roger Aguilar, si criticó mucho a Julián Pech, alcalde priista, y criticó mucho a Vicente Huana, alcalde panista, de que fueron los peores alcaldes, promocionó plantones a esos dos alcaldes, tomatazos a esos alcaldes, se impuso a la construcción de una gasolinera. Ahora vemos en esta administración que hay una gasolinera en construcción cerca de una zona habitada, donde pone en riesgo a muchos motuleños, pero de ahí, ¿quién? ¿Por qué? Porque todas las personas que hicieron todo ese show, ahora tienen su cocina económica, tienen su puesto en la cancha municipal, en el bazar municipal de Motul, están cobrando en el ayuntamiento, son uno de los pequeños aviadores que hay. Todo eso, doctor, es lo que refleja el, ¿cómo le puedo decir?, las cosas que están pasando en Motul, lo inapropiado para un municipio. Porque si esas personas dejaran de cobrar en el municipio, otro gallo le estaría cantando a Motul, porque sí habría para mejorar el agua potable, la luz, la seguridad y la salud. Con todo okay. Eso. De verdad, a mí sí me gusta ver este Foro Democrático, porque exhibió lo cinismo. De verdad, lo mentiroso que es Roger Aguilar. Ya los motuleños ya lo vieron, Jorge. Y solo realizamos, solamente 3, Jorge, de las 8 que están allá y que también la próxima semana lo vamos a ver. Jorge, si los motuleños de plano, de verdad, híjoles, vuelven a votar por él, de plano, qué huevos los motuleños. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.